delante del Palacio de Justicia de Gijón y estoy con Cándido. Cándido, buenos días. Hola, buenos días. Hay que estar aquí, ¿no? Hombre, pues hay que estar aquí porque son momentos difíciles donde hoy se condena a los trabajadores por el simple hecho de pedir sus derechos, ¿no? Y creo que es algo que no podemos permitir en esta sociedad, que se dice democrática y se dice libre, que hablan de Estado de Derecho, pero si un trabajador sale a la calle a reivindicar lo suyo, como es el puesto de trabajo, se le condena y se le trae delante los juzgados, ¿no? Y lo que es más grave es que se le piden condenas importantes. Y yo me pregunto cómo un trabajador puede ir a la calle, digo a la calle, a la cárcel por defender sus derechos. Es inadmisible. Y que luego los que verdaderamente hacen el daño, los que verdaderamente desfalcan, que esto es un desfalco al obrero lo que están haciendo, con otras cosas están libres, con sus coches, sus mujeres, sus hijos, ¿eh? Bueno, es que ya sabemos a quién se aplica la justicia a rajatabla. Yo todavía no conozco ningún caso que se haya aplicado la justicia tal y como se merecen, por ejemplo, los corruptos, ¿no? Que mientras ellos nos roban nuestro dinero, viven en la opulencia total, los que van a las cárceles, los que pasan por los juzgados casi todos los días, somos los trabajadores, somos la clase social más desfavorecida, ¿no? Los que estamos pasando necesidades. Y a eso hay que ponerle freno. ¿Y cómo le ponemos freno? Bueno, pues yo creo que estando unidos el conjunto de la sociedad y el conjunto de los trabajadores contra tanta agresión que está ofreciendo este sistema, ¿no? Que en vez de dar soluciones, lo que nos hace es reprimirnos, ¿no? Para intimidarnos y que nadie se mueva. Con lo cual, no podemos hablar de un Estado democrático, tenemos que hablar de un Estado dictatorial que nos está hundiendo nuestras vidas y las de nuestras familias. Yo lo que noto, Cándido, es que no hay una buena, no hay bueno, ni buena ni mala, no hay concienciación de mucha gente todavía. Y hay que implicarse ya de una vez. No la hay y yo creo que en cierta medida se puede justificar por el miedo también. Hoy son muchos miedos los que imperan, miedo a perder el trabajo, miedo a que te pase esto, de que te detengan y te sancionen y te encierren en la cárcel. Son muchos factores los que están influyendo y yo creo que también las organizaciones políticas, sociales y sindicales no están jugando el papel que les corresponde por tanta división interna que hay, ¿no? O sea, no es admisible que hoy estén juzgando aquí a 6 trabajadores y los sindicatos mayoritarios, que fueron los que llamaron a la huelga, ni siquiera convocan a esta concentración, ¿no? Es un hecho lamentable que deberían desenrojarse y deberían de ponerse las pilas. Y somos los propios trabajadores quienes tenemos que exigir a esas organizaciones más responsabilidad, porque no les podemos permitir que convoquen una huelga general y luego se desentiendan de los problemas que tengan los trabajadores como consecuencia de esa huelga general. Cándido, ¿te quedaría algo por decirme? ¿Te quedaría algo por decirme? Pues nada, yo llamar a todos los trabajadores a que seamos sensibles y a toda la sociedad en general con este tipo de cosas. Acaban de aprobar una ley mordaza que nos va a apretar mucho más las clavijas de cara a movilizarnos por nuestros derechos y yo pido una reacción a la ciudadanía contra este tipo de agresiones. Gracias.